Hermanos queridos, el Domingo de Ramos es un día litúrgico muy particular porque se leen dos evangelios. Si usted mira todo el año, el único día en que se leen dos evangelios es este. En el caso aquí de nuestro templo de Santo Domingo, el primer evangelio se leyó allá en la puerta, más bien breve, recordando la entrada de Cristo en Jerusalén, y luego hemos escuchado la pasión de Cristo según San Lucas, por supuesto un texto bastante más extenso. Es natural, a algunas personas les toma por sorpresa que sea un texto tan largo. La razón por la que oímos la pasión de Cristo el Domingo de Ramos es porque este día es como un mirador que nos invita a contemplar todo lo que viene en la Semana Santa. Pero entonces tenemos dos evangelios. En esta oportunidad, yo quiero compartir con ustedes unos dos o tres puntos de reflexión sobre el primer evangelio, el más cortico, el que leímos en la puerta, el de la procesión. ¿Para qué? Para darnos cuenta que la entrada de Jesús en Jerusalén tenía un propósito profético. Los profetas, nosotros los asociamos con el lenguaje, la palabra. Pero muchas veces los profetas expresaron el querer de Dios a través de acciones. La manera de vivir, la manera de actuar de los profetas es también un lenguaje. Y el hecho de que Cristo haya querido entrar en Jerusalén, número uno, por el Monte de los Olivos, número dos, sentado en un burrito al que nadie había montado, pero que no era suyo, número tres, y que recibiera las aclamaciones de rey, número cuatro, esos cuatro elementos, por quedarnos solo con ellos, todos tienen un significado. Y ya que ustedes han sacado el tiempo para venir a la iglesia, y yo también, disfrutemos este momento. Deleitémonos con ese significado profundo de esas acciones que toma Cristo. Entrar en Jerusalén desde el Monte de los Olivos, sentado en un burrito, recibiendo la aclamación del pueblo. ¿Qué es Jerusalén? Una ciudad. No es cualquier ciudad. Es la ciudad de David. Y a lo largo de esta reflexión, usted va a ver que el rey David es importantísimo para entender lo que sucedió el Domingo de Ramos. David tuvo que batallar mucho para conquistar la ciudad que hoy se llama Jerusalén. Él hizo suya esa ciudad. En ella puso su palacio. Y en una parte muy bella, la colina de Sion, escogió el lugar
para que morara el arca de Dios. Y allí se hizo el templo de Jerusalén. Cristo nuestro Señor, por allá en otro pasaje, le dice a la gente: no juren. Y entre otras cosas dice esta frase que se me quedó: no juren por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. La ciudad del gran rey. Jerusalén es Dios recuperando la tierra y la humanidad. Jerusalén es el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Jerusalén es el comienzo de todas las victorias de Dios. Y si miramos al libro del Apocalipsis, es también el final glorioso de todas las victorias de Dios, porque esta misma ciudad de Jerusalén, embellecida como una novia el día de su boda, se va a casar con Cristo. Jerusalén es la novia de Cristo. Jerusalén es la ciudad del gran rey. O sea que Cristo va a Jerusalén como Dios vuelve a su casa. Cristo va a Jerusalén como David regresó a Jerusalén. Porque el segundo libro de Samuel nos cuenta que a David lo echaron de Jerusalén, la ciudad que era suya. Y el que lo echó fue su propio hijo, llenándolo de amenazas que obligaron a huir al rey. ¿Y usted sabe por qué camino se fue David? Se fue por el oriente, por una colina, por un monte. ¿De qué monte le estoy hablando? Del Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos era un lugar predilecto para David. Era un lugar donde él oraba. Y en ocasiones, antes del templo, porque el templo lo edificó Salomón, ofrecía sacrificios. El Monte de los Olivos era el lugar de la oración de David. Y el lugar de su huida. Cuando se armó esa conjura en contra de David, David salió de Jerusalén por el Monte de los Olivos. Y adivine qué, David iba llorando, pero aceptando la voluntad de Dios en el Monte de los Olivos. ¿A qué se le parece eso? Entonces, entrar por el Monte de los Olivos no era cualquier cosa. El segundo libro de Samuel nos cuenta el retorno de David, porque el hijo de David que se rebeló contra él fracasó. Ese hijo se llamaba Absalón. ¿Usted sabe cómo llamaba Jesús a sus discípulos en la última cena? No los llama discípulos. Utiliza dos palabras. Una palabra, la más conocida, los llama amigos. Pero hay otra palabra que les dice: hijitos. Y uno de sus hijitos se rebeló contra él. El hijo de David, llamado Absalón, se rebeló contra David. El hijito espiritual de Cristo, llamado Judas Iscariote, se rebeló contra Jesús. Entonces Jesús vuelve, entra a Jerusalén por el Monte de los Olivos. El segundo libro de Samuel no nos dice por dónde entró David, pero tenemos suficientes señales para saber que David entró por el Monte de los Olivos. O sea que, ¿quién es Jesús?
hoy en este pasaje es David recuperando el reino. Hay algo muy hermoso ahí, y es que David regresó por una ciudad, pero el capítulo primero del libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra que el plan de Cristo era muchísimo más grande que el plan de David. Porque Jesús les va a decir a sus hijitos, a sus apóstoles, les va a decir: lleven el evangelio, empiecen en Jerusalén, luego sigan a Samaria, luego hasta el fin del mundo. El evangelio hace que Jerusalén sea del tamaño del mundo, del tamaño del universo. Jesús entra a Jerusalén para recuperarnos a nosotros, a ti, a mí, a todos. Vamos con el tema del burrito. Esto del burrito es bellísimo. Los generales de aquella época, cuando volvían victoriosos de sus campañas, entraban a la ciudad con un espectáculo público que se llamaba un triunfo. Los generales entraban a caballo, llenos de orgullo, arrogancia, paseando el cortejo triunfal de todo lo que lograron. Muy especialmente los enemigos vencidos, por ejemplo, el general del otro ejército, el ejército vencido, lo traían encadenado, humillado públicamente, y lo ejecutaban en público. Aquellos generales paganos, griegos o romanos, entraban en sus corceles, en sus caballos. Jesús entra en un burrito. Porque la batalla de Cristo es distinta. El burrito es el animal de carga. El burrito es el animal de trabajo. El burrito es el animal del campesino. Y el campesino tiene otras batallas. El campesino no pelea, no pelea contra ejércitos. Y yo me acuerdo de mis campesinos en Colombia, donde he estado tantas veces, campesinos agobiados entre el fuego de la guerrilla y los paramilitares. Y resulta que el campesino, la batalla que quiere dar es otra, la batalla por sacar adelante su familia, la batalla contra el hambre, la batalla contra la pobreza. Jesús es el general, entre comillas, de esos ejércitos, de los ejércitos pacíficos de los pobres que solo quieren el sustento digno. El burrito tenía su dueño. Jesús dice: yo lo necesito. Jesús saca al burrito de los dueños de este mundo y lo toma a su servicio. En ese burrito nos podemos identificar ustedes y yo. ¿Cuáles han sido nuestros dueños? El verbo que se utiliza en el griego es el verbo atar. El burro estaba atado. Y lo que dice Cristo es: desátenlo. Y eso es lo que Cristo hace en nuestra vida. Cristo nos desata de nuestros antiguos dueños. ¿Quiénes eran nuestros dueños? Nuestros pecados, nuestras pasiones, nuestros ídolos. Y Cristo nos pone a su servicio. Pero fíjate que el burrito solo fue libre cuando cargó a Cristo. Y nosotros solo vamos a ser libres cuando nos desatemos de nuestros ídolos y le digamos a Cristo: súbete a mi vida,
móntate en mi vida, gobierna mi corazón, gobierna mi casa. Hemos hablado de Jerusalén, del Monte de los Olivos y del burrito. Terminemos mencionando la palabra rey. Durante el Evangelio nos damos cuenta que Cristo no recibe el título de rey. Por ejemplo, en el capítulo 6 de Juan, después del maravilloso milagro de la multiplicación de los panes, la gente lo aclamaba, rey, rey. No quiso. Se fue por allá a orar. No quiso. Cabe entonces la pregunta, ¿por qué aquí sí? ¿Por qué aquí? Y la mejor respuesta que conozco se la comparto. Porque Cristo tenía y tiene que enseñarnos muchas cosas. Enseñarnos a vivir, enseñarnos a perdonar, enseñarnos a orar. En este pasaje, ya casi en víspera de su muerte, Cristo tenía que enseñarnos a reinar. Porque el poder no hay que demonizarlo, error que cometen algunos pensadores, irritados por tantos abusos de poder. El abuso del poder es del diablo, pero el poder no es del diablo. Y aprender a tener poder es cosa que Cristo tenía que enseñarnos y es lo que nos enseña en las últimas horas de su vida, cómo aprender a tener poder. Porque si usted tiene inteligencia, usted tiene poder. Usted tiene poder. Si usted sabe escribir y la gente lo lee, usted tiene poder. Si usted es bonita y encantadora, usted sabe que usted tiene poder, señorita. Si usted es uno de esos tipos simpáticos y líderes, usted tiene poder. Es difícil encontrar una persona que no tenga alguna clase de poder. Entonces dejémonos de historias de estar demonizando el poder como si el poder fuera algo asqueroso. Lo que es asqueroso es el abuso del poder. Pero el poder viene de Dios. Y el poderoso de Israel es Dios. Él es el poderoso. Entonces Cristo nos enseña aquí lo que significa el poder. El poder es ponerse de parte de ese campesino del que nadie se acuerda. El poder es ponerse de parte de esos humildes que por fin tienen un día de alegría. Los fariseos le dicen a Cristo, Maestro, ponle orden a tus discípulos. Esa sería una buena traducción del verbo que se utiliza ahí. Maestro, organiza tu gente. A aquellos que sienten envidia porque los pequeños tienen un día de gozo, a esos los defiende Cristo. Y los defiende diciendo, mire, es que si ellos se callaran, gritarían las piedras. No, el poder no es malo. Lo que es malo es el uso que muchas veces hacemos del poder. Y conviene que salgamos de esta celebración pensando cuáles son los poderes que tenemos. Si usted es papá, piense el poder que usted tiene para formar humanidad en esos hijos. Si usted es esposa, si usted es novia, piense el poder que usted tiene sobre el corazón de un hombre y el corazón de un hogar. Si usted es cantante, piense el poder que usted tiene. Si usted es filósofo, me acuerdo un estudio sobre el filósofo ateo Jean-Paul Sartre. Él no se suicidó, pero una gran cantidad, una cantidad apreciable de sus seguidores
lectores de sus obras como la náusea, se suicidaron. Si usted es filósofo, si la gente le pone cuidado a usted, si usted es político, si usted es sacerdote, usted tiene un poder y tiene que responder ante Dios por ese poder. Sea humilde, sea sensato y aprenda de Cristo qué significa ser poderoso. Estas son algunas de las enseñanzas que nos da el Señor en el hermoso Domingo de Ramos. Que la gloria sea para Cristo y que también nosotros, como la gente chiquita de aquel día, podamos gozarnos aclamando al que merece todo nuestro amor. Amén.